Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? En este nuevo video simplemente le quiero enseñar la nueva moto que, bueno, obtuve. Ahora le voy a explicar cómo la conseguí, qué problemas tiene, qué moto es, algunas características, tema ficha técnica y esas cosas, y por qué decidí tener esta moto y no otra. Así que bueno, nada, vamos con el video. Bueno, la moto en sí la conseguí cambiando la mano a mano por una moto que tenía, que era la Squad 250, que es esta que pueden ver acá en estas fotos, que si bien la había también comprado en un estado horrible, muy similar a este o peor, la arreglé más o menos con poca plata, la dejé casi perfecta, le faltaban algunos detalles como el arranque eléctrico y cambiar corona, cadena y piñón y creo que alguna boludez más, pero en sí era una linda moto, arrancaba a la primera patada todo, no tenía ningún problema. Y bueno, lo que sucedió es que yo vi esta y me interesó, porque en sí esta era una moto que me gustaba mucho estéticamente, o bueno, por lo que se ve acá, la mitad de la estética, porque le falta de la mitad para abajo. Y nada, me interesó mucho porque me gustaba de que era bastante chico y justo se daba la oportunidad de que la permutaba mano a mano por alguna moto cross. Tipo una moto enduro, porque los hombres que la tenían, bueno, la pareja que la tenía era de campo y no le servía esta moto para andar en el campo y eso, entonces la mía le servía, yo ya tengo otra tipo enduro, tipo, no sé, para andar, que es la Keller Quasar, y nada, quería cambiar de modelito así como un modelo más nuevo y además tipo pistera, así que nada, me decidí por cambiarla mano a mano, aunque la mía estaba muy bien y esta le falta bastante, pero bueno. En sí, si nos ponemos a ver el tema precio, yo esta por poca plata la puedo dejar bastante bien y al fin y al cabo va a valer más que la que yo tenía. O más o menos así, porque en sí los motores son iguales y prácticamente los motores son iguales, deben alcanzar la misma velocidad y todo eso. Pero bueno, en fin, simplemente quería una tipo de carrera o algo así, o por lo menos estética de carrera, y me quería sacar la gana y bueno, fui y la cambié. Bueno, después en tema si es buena o mala moto, vendría a ser, tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra. Voy a estar hablando de la moto si estuviera en perfecto estado. Si la moto estuviera en perfecto estado, tiene una estética divina. Me encanta la estética, pero el motor. El motor es un motor muy común para una moto que tiene una estética como de moto deportiva. Porque en sí esta moto tiene una estética muy linda, pero lo mata que tiene un motor que hace que no llegue a 115 km por hora. Lo que me dicen que llega a 140, 160... o tiene mal el velocímetro, o bueno, no sé, pero en sí, las personas que conozco que han andado en esta han alcanzado 115, 120 a favor, y nada más, hasta ahí llegan con la moto estándar. Después, capaz que sí, le cambiaron el carburador, le metieron un pistón más grande, le cambiaron la relación o algo por el estilo, sí puede ser que llegue más, pero así, original, estándar, 115 viento a favor te llega. Porque bueno, como les dije, un motorcito 250, que en realidad es 223, que es el mismo motor que tiene el Squad, nada más que hice zanela, pero es exactamente la misma carrera de pistón, mismo diámetro de pistón, todo prácticamente igual, en realidad es todo igual, así que bueno, nada, el motor es similar a la Squad y es igual obviamente a la moto que yo vendí, bueno, que cambié por esta, así que bueno, nada, el motorcito tiene unos 16-17 caballos, que en sí yo creo que si hubiesen metido, igual lo hicieron, pero no con esta estética, si hubiesen metido una moto con estética así, con el motor de la RZ3, es un golazo, esa vendría a ser la moto perfecta para mí de baja cilindrada. Ya sé, obviamente prefiero un R1, un CBR600 por ejemplo, pero una moto de baja cilindrada con una estética así y el motor de la Zanella RZ3, esa sería la moto golazo, que vendría a ser es el RZ3R. Pero bueno, en fin, sí, estéticamente me gusta, tema motor, te falta un poco. Pero en sí es una linda moto, bastante completa y bueno, con una postura medianamente deportiva. Ahora le voy a enseñar más o menos qué problemas puede llegar a tener esta moto, que tiene bastantes, es más, tiene todos los problemas habido por haber de una moto. Problemas mecánicos, estéticos y eléctricos. Así que bueno. Bueno, ahora se lo voy a enumerar. Primero y principal, tema estético es lo que primero es. Que si bien me faltan algunos plásticos, un par los tengo acá. Pero me faltan cuatro plásticos, que son unos que se encuentran. Que van acá vendría a ser, son unos que van todo por acá abajo, que tapan toda esta parte del cárter de la moto. Y después otro que es un plastiquito más chiquitito que tapa toda esta parte del caño de escape. Bueno, además de esos plásticos, me falta el colín,
y los guiñes, obviamente. Después, tema guiñes, no tiene guiñes en sí. La moto tiene esto que no sé si son guiños, no sé qué mierda son, pero de moto esto no es. Bueno, después, tema pintura, es algo medio raro, porque acá es como que le metieron aerosol, lo pintaron para el culo. Acá como que lijaron mal o le pasaron pincel, no se sabe. Y además de eso, es como que lijaron las ópticas, le pasaron pintura a las ópticas, no sé si se alcanza a ver ahí, pero en tema pintura y todo eso está horrible. Si bien brilla y esas cosas, de lejos se ve hermosa. Vendría a ser, vos la ves así, y sin nada, está reservada la moto. Y vos la ves acá y es horrible. Es un. Ni la pared de mi casa es tan rugosa como esta porquería. Lo mismo pasa con el tema del guardabarro. Después también acá tiene el retén roto, o Orri, no me acuerdo cómo se llama. Entonces tira aceite, cable arreglado así nomás, el cable del acelerador. Bueno, de tema tornillería, tenés hasta tornillo para pared, para madera y todo eso. Es un asco en esa parte. Bueno, en eso más o menos tenemos tema estético. Después, bueno, algunos agujeros que acá le quisieron seguramente, a ver si se alcanza a ver ahí. Ahí seguramente iría un guiño o algo por el estilo y se lo sacaron, se habrá roto, no se sabe. Pero bueno, en tema estético está horrible. También estos cosos, estos plásticos, capaz que se ven muy lindos así, pero te acercás y también están tan horribles, parece que están pintados pincel. Lo mismo con el cubre tanque, se podría decir. Pero bueno, lo más lindo de esta moto creo que son los asientos. Pero bueno, después acá le falta la tapita del tanque, la tapa del tanque, que bueno, cubre la llave y esas cosas. Ahí más o menos sería un poquito tema estético. Tema mecánico, hay que hacerle urgente un cambio de aceite, regular válvula, revisar el motor, si bien no humea, pero tiene aceite viejo de hace 80.000 años, andás a ver, nunca en la puta vida se lo cambiaron, seguramente. Tiene un ruido raro, espero que no sea, ¿cómo es esto? Espero que no sea la biela. Pero bueno, para saberlo hay que desarmarlo. Después, ¿qué más? También pintaron el cuadro así nomás, con pincel, quedó horrible. Después, bueno, las ruedas también están pintadas para el culo. Literal, creo que nunca había visto una moto tan fea y vendría a ser tan feamente pintada. Después, el caño escape lo soldaron por todos lados. Acá está soldado, no sé por qué. Después está soldado ahí. Y además lo hicieron tipo libre, le sacaron la sordina que lleva acá. Le faltan, no sé cómo mierda está armado el escape porque tiene dos remaches nada más. Bien, por esa parte el tema del escaneo de escape lo tengo que hacer de nuevo. Después tema pedalines, tiene pedalines que no son de esta moto. Tiene estos negros, esto. Acá este pedalín, bueno, los pedalines en sí tendrían que llevar como un resorte estos. Si no lo lleva, entonces esto baila como loco y hace un ruido de mierda. Acá está partido. La bomba de freno, no sé si anda o no, pero porque no tiene, ¿cómo es? No tiene pastilla de freno, así que tampoco sabría si anda o no. Esto no es de acá, este tarrito no es de acá. Estos no son como tarritos de moto, por lo menos esta moto no lleva este tarrito. ¿Qué más? Bueno, las ruedas están horribles, están lisas. La patente, miren cómo está, horrible también. Ni la patente bien tiene. Como pueden ver, imagínense el trabajo horrible que le hicieron, que cuando pintaron la rueda no le sacaron el disco. El interior del disco es dorado. Tampoco le sacaron el monoshock blanco, ahora blanco y negro. Acá nunca en la puta vida lo limpiaron, se nota. No sé si se alcanza a ver, pero bueno, acá está de todo color. Está rojo, negro, negro de pintura y negro de mugre. Después otra cosa que me di cuenta es que en la moto, ay, no sé si se alcanza a ver, pero acá lleva como un palito con un tornillito que va agarrado acá todo, que es que tiene, que sostiene creo que una de las cachas. Esta moto no lo tiene, que eso también lo voy a tener que hacer. Después tiene unas pérdidas de aceite muy chiquititas, pero bueno, no son tan graves eso. Y bueno, así, eso más o menos por arriba de lo que tiene el tema eléctrico, tema estético. Esos son los problemas que tiene. Pintura, le faltan cosas. Está mal soldado y le faltan cosas y está horrible, en sí está horrible. Bueno, ahora vamos a pasar un poquito, ya que vimos tema estético y mecánico medianamente, vamos a pasar un poquito a tema eléctrico. Primero y principal, tema tablero me gusta bastante. Es un tablero, no te digo que es sumamente completo, pero te da lo justo y lo necesario y hasta un poquitito más de lo necesario. Te da kilometraje total y kilometraje parcial, velocímetro, tacómetro. La nasta, la hora y esto, que es un, no sé, me gusta bastante.
Ah, no sé si se alcanza a ver ahí, justo me da el flash, pero es el indicador de si tenés la batería cargada, el amperaje de la batería debe ser o algo por el estilo, el voltaje de la batería. Bien, en tema tablerito le anda bastante, vendría a ser, le anda todo, si activa los guiñes le anda todo eso, si activa el tema de las luces, si activa el tema de las luces no le anda. Medidor de en qué cambio estás, creo que no le anda. Bueno, y hasta ahí más o menos es el tema del tablero. El tablero es creo que lo más sano que tiene la moto. En el manubrio, a simple vista, te puedes dar cuenta que está horrible. Primero y principal, no le anda nada, no le anda el gatillo que tiene acá, no le anda la luz alta, luz baja, los guiños no le anda porque directamente no tiene guiño la moto. El único que le anda es la bocina. Bueno, eso que escuchan ahí. Bueno, eso de la bocina. Hacemos de cuenta que anda, ¿viste? Porque como para no desprestigiarla mucho a la moto y no meterle un litro en nada y prenderla afuera en el patio. Pero bueno, la bocina es lo único que le anda. Después, cortacorriente no le anda. Esto de las luces tampoco le anda. No tiene luces la moto. La moto no tiene luces. Miento, sí tiene luces. La única luz que tiene es la de atrás, que está siempre prendida, pero es la única que le anda. Adelante no tiene absolutamente ninguna luz, no prende nada. Después otra cosa, se han caído un par de veces, entonces miren cómo quedó las manijas. Esta está doblada y esta directamente se partió. Después le faltan los contrapesos que van acá. Y dos cosas que esta moto no tendría que tener. Es primer principal, el tema de las manijas de embrague y de freno. Son de otra moto, porque esta moto no tendría que tener esto. Acá vendría a ser esto para poner los espejos en una moto común y corriente, pero como esta es pista, esto no tendría que estar porque los espejos van acá. Entonces me doy cuenta de que se han partido y se han roto las manijas originales y todo eso, y le ha metido alguna de otra moto, que está mal, pero bueno. Esto es de otra moto. Esto es de otra moto, la bombita, capaz que tendría que tener una bombita más grande, andá a saber. Pero bueno, esta es de otra moto, debe ser de algún 150. Y como esto se rompió, acá tenés el, vendría a ser acá abajo, no sé si se alcanza a ver, tenés para prender la moto. Pero como se rompió, no tiene ningún botón ni nada, le metieron uno solito acá. ¿Y qué hace? Como lo metieron de este lado, la manija de freno, si vos estás en el acelerador, no la alcanzás prácticamente. Si vos estirás las dos manos, la tocaba penita con este dedo, no la alcanzaba a agarrar. Que eso está horrible. Esto voy a tener que tratar de conseguir o uno de estos, o cambiar esto para acá y esto para este lado. O voy a ver qué hago. Pero bueno, en fin, eso está horrible. Y bueno, después, eso sí, la moto arranca bastante bien. Y como pueden ver, está primero y principal en escape libre y hace un ruido horrible, que ahora le voy a mostrar, mirá. No sé si se alcanza a ver. A ver. Bueno, no sé si se alcanzó a apreciar un poco, pero tiene un ruido a cadena de distribución bárbaro y otro ruido a, creo que puede llevar a ser biela, pero no estoy seguro, y para saber perfectamente hay que desarmar. Lo que sí, la moto no humea ni nada por el estilo y, bueno, como les dije, al estar el escape libre, después tengo que ver cómo mierda hago para meterle alguna sordina o algo por el estilo, como para que haga menos ruido. Y bueno, ya más o menos, esos son todos los problemas que tiene la moto. Todavía no la hayan dado. Y, otra cosa que a mi parecer no me gusta, pero capaz que así, es esto, que la palanquita para pasar los cambios y todo eso, primero y principal, tiene mucho juego en el tema de la palanquita en sí. Y después esto está muy bajo. Vendría a ser, tendría que estar un poquitito más arriba. Y qué pasa, yo la probé cuando la fui a comprar y todo eso, no me gustó, porque si bien, o no sé si será problema de la moto o algo así, pero cuando la probé, cuando yo sacaba la patita, miren cómo quedaba eso. Eso no puede quedar así, ¿me entienden? Vendría a ser, yo me chocaba la pata de la moto con la pata de cambios, y si quería hacer para abajo se me trababa la pata de cambio con la pata de la moto, y era un quilombo bárbaro. Pero bueno, eso va a ser otra cosita que voy a tener que cambiar, ponerlo un poquitito más arriba o bueno, veo qué hago. Pero bueno, en fin, hasta ahí más o menos ha sido todas las cosas que le hacen falta a esta moto. Prácticamente le hace falta un montón de cosas, pero yo en lo posible voy a tratar de hacer milagro para tratar de acomodarla todo lo que pueda.
Bueno, entonces hasta ahora ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado el nuevo proyecto que hay en el canal. Voy a tratar de liquidarlo rápido. En dos o tres videitos que haga, ya lo tengo que liquidar. Y como les dije, más o menos me tengo que gastar unos 7.000, 8.000 pesos en tratar de dejarla no perfectamente nueva como salió de fábrica, pero mucho, pero muchísimo mejor que lo que está, bueno, lo que vieron ustedes. Bueno, locuras, espero que les haya gustado un poco y bueno, suscríbete para ver más contenido de esta moto u otra moto que ya, bueno, he subido. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias por verme, nos vemos la próxima, chao.